horas de dejar la capital de Turquía, Estambul, nos venimos casi el último día otra vez al barrio antiguo. El barrio antiguo donde atrás tenemos a la Santa Sofía, a la Mezquita Azul, al Topkapi. Y vinimos a ver otra de las cosas interesantes de esta ciudad, la Basílica de la Cisterna. Y luego de acá nos iremos al Museo de Arqueología, que también tiene las suyas, ¿eh? Pero bueno, no les quiero anticipar nada para que sean ustedes los primeros espectadores en ver estas dos guiadas que va a hacer Roca y Asociados. Hasta luego. Esta cisterna es la más grande e impresionante en su género. El gigantesco depósito fue construido en el siglo VI. El agua que venía del bosque del Belgrado a 19 kilómetros de Estambul era utilizada para todos los palacios. Su capacidad era de 80.000 metros cúbicos. Tiene una longitud de 140 metros. Sus 336 columnas que soportan la bóveda de ladrillos están distribuidas en 12 filas. Los capiteles son de estilo corintio bizantino. De esta cisterna se sacaron aproximadamente 200 toneladas de barro cuando fue restaurada en el año 1987. Y acá se encontraron dos columnas con la base de mármol representando la cabeza de la diosa Medusa, que tiene una leyenda. Se supone que estas columnas fueron traídas de otro lado cuando se construyó esta cisterna.